Muy buenas noches amigos de la crítica de DuroMX, espero que estén pasando una excelente noche. Les saludo una vez más, su amigo crítica de DuroMX. Vamos a platicar de un nuevo tema y no precisamente va a ser un tema tan noticioso como solemos tocar aquí en el canal. Va a ser un video un poco más de curiosidades, de polémica y dirán ustedes por qué. Porque el día de hoy vamos a hablar de los pinos y cómo el día de hoy el gobierno federal ya oficialmente dice sí, faltan cosas en los pinos, faltan objetos, faltan retratos. Y déjenme decirles que también el día de hoy artistas también están reportando que dónde rayos quedaron sus obras. Así que ahí están las señales de que saquearon prácticamente los pinos. Vamos a hablar de todo eso, de cómo ya va a proceder una investigación de parte de la función pública. Entonces, de todo eso vamos a platicar el día de hoy, amigos. Va a ser un tema muy relajadito, bastante interesante, no tan informativo como nosotros normalmente lo tocamos en el canal, pero va a ser un video bastante curioso. Así que quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a gustar. Y primeramente, ¿qué tenemos aquí en pantalla? ¿Qué dice esta nota de Sin Embargo? El gobierno federal confirma que recibió los pinos vacío y que investiga ausencias u omisiones. Miren, antes de que vayamos a desmenuzar toda la información de esta nota, vamos a pasarnos con otra información. Y es que hablaremos de cómo artistas ya habían reportado estas anomalías. Miren, aquí tenemos otra nota aparte. Yo personalmente cuando vi la nota, esta nota que nos presenta Vanguardia, es de hace un par de días. Yo cuando la vi dije, bueno, ¿será cierto? ¿Será mentira? No lo sé. ¿Y por qué decía esto? Porque realmente no se tenía muchos detalles, porque realmente no había trascendido mucho esta información. Y en este caso vemos cómo todo se va configurando, cómo todo va tomando rumbo. Y el día de hoy cuando confirma esto la Secretaría de la Función Pública, pues todo va cuadrando, miren. Vamos a ver cómo reclamaban los artistas y por qué sus obras habían desaparecido mágicamente los pinos. Vamos a ver esta nota. ¿Dónde están? Incierto el destino de 33 obras pictóricas que estaban en los pinos. ¿Qué les parece, amigos? Miren, vale la pena leer esta información y es muy interesante. Vean, los pintores Francisco Toledo, Sergio Hernández e Irma Palacios solicitaron a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, les informe sobre la ubicación y estado de las obras que crearon en 1993 por encargo del entonces presidente Carlos Salinas para formar lo que se llamó colección de pintura de la residencia presidencial Los Pinos. Pues ahí tenemos, amigos, lo que es pues el reclamo de dónde quedaron estas obras, estas pinturas. Y que al final de cuentas no se tiene ningún rastro. Miren aquí tenemos los nombres de cada uno de estos pintores. Y pues bueno, no los vamos a mencionar porque realmente es una muy muy larga lista. Pero ahí vemos cómo esta nota no trascendía tanto, no hacía tanto eco, no había tanta expansión de este reclamo de parte de los artistas. Pero ¿cuál fue lo que pasó después? Miren, ahora sí vamos a pasarnos con lo principal. Vamos a ver qué dice el gobierno federal. Y vámonos con esta nota. El gobierno federal confirma que recibió los pinos vacío y que investiga ausencias u omisiones. Vamos a ver rápidamente la nota, amigos. Es muy, muy interesante. La oficina de la presidencia, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de la Función Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron esta tarde en un comunicado conjunto que sí se investiga la posible desaparición de bienes que estaban dentro de la exresidencia oficial de Los Pinos. Dice aquí, dieron a conocer además tres datos relevantes. Mucho ojo, mucho ojo, amigos. El primero, que ya se tienen detectadas las obras de arte que encargó para esa residencia el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Fueron debidamente devueltas. Bien, vamos a ver el segundo punto, que el equipo que encontró a Los Pinos recibió esa casona que ocupaba los expresidentes. Y dice aquí, con una ausencia total de muebles y artículos.
El tercer punto dice que especialistas ayudarán a detectar piezas de alto valor histórico o artístico que podrían dar cuenta de su ubicación en sedes o recintos museográficos u otros espacios. Y advirtieron, existe la posibilidad de que dicho contejo arroje ausencias u omisiones importantes que podrían remitirse a la Secretaría de la Función Pública y otras instancias para su investigación. ¿Qué significa esto, amigos? Que sí, faltan muebles, ahí todavía sobran las pinturas, todavía faltan muchísimos artículos, pero miren, aquí no termina. Esta mañana, sin embargo, informó que el gobierno federal no ha localizado obras de arte, enseres domésticos y muebles de valor histórico, ropa de cama y distintos cuadros que se encontraban en la ex residencia oficial de Los Pinos hasta antes de que la familia del expresidente Enrique Peña Nieto abandonara la instalación. Miren, de acuerdo con fuentes consultadas por Sin Embargo, existe ya una primera lista de lo que se declara como extraviado, pero podría engrosarse conforme la búsqueda continúe. En Los Pinos hay una bodega en la que se guarda patrimonio, explicó una fuente. Otra parte de lo que se resguardaba durante un sexenio en la ex residencia oficial se manda a la Secretaría de Hacienda, como es el caso de la obra de arte. Pero miren, ahí nos está explicando punto por punto lo que está diciendo la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Cultura y el gobierno federal. Porque ya más o menos tenía identificados cada uno de los objetos que restaban o que estaban extraviados. En este caso, dirán ustedes, ¿ya terminó todo? ¿Aquí terminó la nota? ¿Aquí terminó la información? Pues déjenme decirle que no. Vamos a ver rápidamente esto que señala el Universal. Es muy interesante, amigos, muy interesante esto que señala el Universal. ¿Y qué dice aquí, amigos? Quiero que vean otros de los objetos faltantes. Dice aquí, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador reportó que se llevaron colchones, almohadas y hasta enseres históricos como una colección de cucharas que datan del porfiriato. Sí, así como lo escuchan, cucharas, amigos. Cucharas inclusive se llevaron de Los Pinos. Entonces, toda esta información se va mezclando, vemos las reacciones de los artistas, vemos las reacciones pues, de la función pública, que ya poco a poco va dando indicio a que al final de cuentas, sí, estos objetos están extraviados, estos objetos fueron saqueados de Los Pinos. Pues en este caso ahí está la investigación de parte de la Secretaría de la Función Pública encabezada por Irma Sandoval. Y pues el tiempo lo dirá si esos objetos los tiene Enrique Peña Nieto o quién sabe quién los tenga. La Función Pública ya enciende las alarmas, ya comenzarán con la investigación. Y pues ahí se verá, el tiempo lo dirá si Enrique Peña Nieto es el responsable, es el culpable o quién más habrá saqueado Los Pinos. Enrique Peña Nieto al fin de cuentas, pues ahí se despidió, esa fue su casa. Pero bueno, ahí está la investigación, ahí está la información. Realmente les digo, amigos, puede ser que sí, coincido con ustedes, no es un tema tan relevante, tan importante. Sí, lo admito, pero de igual forma es un poco curioso, es un poco relajante este tema al final de... Al final del día, probablemente muchos de ustedes ni siquiera se enteraron de toda esta información. Y pues vale la pena hablar de ello y destacarlo. Pues bueno amigos, esa es la información. Espero que les haya gustado. Dale un pulgar arriba a este video. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Y por favor compartan esta información. Pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta linda noche. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Crítica Dura MX. Me despido. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta luego.